tendencia. ¿Qué es la tendencia? Vamos a suponer. Que no estudias nada. ¿Qué nota saca? Un 0. Estudias una hora al día, saca un 3. Estudias 2 horas al día, saca un 4. Estudias 3 horas, saca un 7. Estudias 4 horas, saca un 9. Estudias 5 horas, saca un 10. El caso es que la función ya llega a un punto en que del 10 no puedes pasar. Porque por más horas que estudies ya más no vas a sacar. Entonces la función nota depende de la hora de estudio y tiende a 10. Tengo un helado. No. Tengo un café y lo dejo encima de la mesa. La temperatura es muy alta al principio, pero va bajando hasta que se estabiliza la temperatura ambiente, porque pierde todo el calor. Una mesa entre un congelado, venga. Periodicidad. Si yo dibujo a ver, algo que se repita todos los días, todos los meses, todos los años. La cantidad de luz. De noche 0 va creciendo, por la tarde baja. 0 va creciendo, por la tarde baja. O se repite más o menos, porque va cambiando, pero bueno, más o menos se repite. Función periódica que se repite. ¿Está? La altura de un tío vivo. Se repite. ¿Otra? Higo, esto lo vais a ver todos los años un poquito más, la continuidad. Cada año un poquito más difícil. No todas las funciones son continuas, si yo... Está muerta. Pues lleva media hora ahí y mientras no se dé cuenta no pasa nada. Se da cuenta y ya la ve. ¿Se mueve qué? Venga, ya está. Continuidad. ¿Qué es la continuidad? Función entrada, función parking y función peso. Si yo dibujo la entrada, la función entrada no es continua. ¿Por qué? Porque solo tiene valores finitos. Curro, ¿tú vas a estudiar algo? Digo, pregunto. Algún día, digo, de aquí a que termine el 31, digo, yo pregunto, ¿vale? Si vas a venir aquí a hablar con la gente, te quedas fuera y ya te saco yo la gente y vas hablando con ellos. Es que lleva un plan que es que no, vamos, que no está. No está en lo que está. Esto parece que es un... No sé.
sitio de esparcimiento. Vamos a ver, para 0 vale 0, para 1 vale 5, pero aquí en medio yo no puedo hacer media entrada, ni un tercio de entrada, ni nada. ¿Pero qué pone entrada y qué más? ¿Parking? Euro. No, parking. Pero no es continua, es decir, yo no puedo comprar media entrada, ni una entrada y media, ni dos entradas y media. O una, o cero, o dos, o tres. ¿Vale? Hay un parking. En un parking, yo pago por hora. Entonces, si estoy media hora, esté el tiempo que esté, hasta una hora pago esto. Si estoy dos horas o un poco más de una hora, ya empiezo a pagar esto. Si estoy un poco más de dos horas, ya empiezo a pagar esto. Entonces, esta tampoco es continua. ¿Por qué? Porque no está en un día. Entonces, no. Además, la función peso, la función altura. Yo siempre tengo un peso desde que me hacen hasta que nazco y bajo. Pero esto no cambia de pronto, a no ser que llegue alguien y te corte un brazo. Claro, entonces si te cortan un brazo, de pronto ya no es continua. Bueno, si te cortan la cabeza, se para. La altura baja si te cortan la cabeza.